Amigos, pues aquí andamos, aquí estamos. Aquí seguimos. Estamos Dios viendo, mediante. Mire, en este día bonito, de día martes. ¿Qué? Martes estamos a 27. 27 ya, de febrero. 27 de febrero de 2024 y vemos cómo se están tapando los edificios. Está llegando un banco de niebla. Sí, lo vimos llegar desde temprano, ¿no? Sí, se está viniendo temprano porque las nieblas empezaban a mediados de marzo. Sí. A finales, cuando empieza entre frío y el calor, pero como se está adelantando, pues el calor, no sé, que solamente ha hecho frío en el mes de diciembre, pero ya está haciendo calor otra vez. Ya empezó. En el mes de diciembre, digo, en el mes de febrero. Mes de febrero. Ajá. No, no es mucho calor este, mucho frío este año, este invierno, y pues aquí podemos ver cómo se ven. Mira los bancos, déjame anotar, apuntar hacia allá. Mira, aquí se puede ver cómo está llegando la neblina, se están tapando los edificios. Ahí viene ya avanzando, aquí se ve un edificio medio tapado. Y hacia allá ves las torres gemelas, a ver cómo se... Si les llega ahorita la niebla también. Mira, aquí ya van avanzando también. Sí, ¿verdad? Me acuerdo cuando aquí había un kiosquito de revistas y esas cosas. Como hay turismo, ¿verdad? Ajá. Hoy nos tocó recibir mucha gente. Mira, la plaza iraníes. Está la plaza está llena, ¿verdad? La sí. Plaza al mar. ¿Cuánto? Como 120 iraníes, ¿no? Sí, venían muchos iraníes. Ajá. En el barco. Hablaban fersi. Y muchos chinos. Y venían chino. También muchos chinos. Uh-huh. Era un princesa el que llegó, ¿no? Ajá. Un princesa cruces. Sí, ahora nos tocó recibir a mucha gente. Mira cómo se ve la neblina de aquel lado. El moro, mira, está también tapado. Ha tapado el moro. Y se me anuló, ¿verdad? Con la brisa. Uh-huh. Se ve más de lado. No, la verdad, como gusta Mazatlán, que seamos de aquí. Qué bonito, ¿verdad? Está chulo, Mazatlán. La verdad, a mí también Vallarta me gusta mucho. Sí. Pues es que hay muchos puertos hermosos, la verdad. Aquí Veracruz. Sí. Veracruz también, aquí hermoso. Ay, no, Veracruz me encanta, la verdad. Es que cada puerto tiene lo suyo. Tiene lo suyo, ¿eh? Ajá. Y luego La Paz, Baja California Sur. Ah, sí, por allá, por Loreto. Sí, la verdad que todo es muy bello, es muy, muy hermoso. Por eso definitivamente a veces... Hay mucha diversidad. Sí. ¿No? Mucha diversidad, esa es la palabra correcta. Es tan hermoso nuestro país. Estoy tan orgulloso, ¿verdad? De lo bonito que está. Pues sí. Y aquí en Mazatlán pues tenemos pues lo que es playa, montañas, islas. Nieve. Aquí cerca, unas cuantas horas. Ay, sí, no, aquí cerquita, dije, ¿nieve dónde? Dije yo. Bueno, la cara de vainilla. Bueno, si quieres ver nevar, pues. Es que dijeron nieve, amigos, y yo volteé para todo la tonta. Ay, no, ¿cómo me recuerdas a la roya? Ay, es que me gusta mucho la nieve de vainilla. Gracias. Roya es una niña iraní que vemos por ahí de vez en cuando. Que come mucho. Mucho. Ahí está delgadita la niña, está chiquita. Sale en una... Pues en una serie, se puede, ¿no? Sí, pues, en una serie de... Que se en llama... En un blog, es un blog. Chaver, un blog, se llama Chaver. Mira. Me gusta mucho esta avenida por tanta palmera. Sí, ¿verdad?
Ay, ¿sabes qué? Me gusta mucho también Ixtapa. Ah, sí, Ixtapa sí, Guatanejo. Oye, me está dando hambre. Nomás dijiste de la roya que le da hambre. Ya tienes hambre, tú también. Oye, caes al pozo de la zanja. Ahí está la mera limón. I'm hungry. You're always hungry. Uy, teníamos un asunto acá atrás también. Sí. Tengo ganas de que salgamos a Chiapas como el año pasado. Porque como el año pasado no salimos a Chiapas, por eso tienes ganas, ¿no? Por eso, que el año pasado también me dieron ganas. Pues sí, ya sé que te dieron ganas. A mí también me dan ganas. Chiapas es muy bonito, San Cristóbal de las Casas. Y ese caminito de Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal de las Casas está hermoso. Palenque. Sí es. Pues aquí seguimos, ¿verdad? Con la, en la avenida. Creo que la bruma está más para allá. ¿De qué lado, verdad? En la avenida de la. Para el lado de la Camarón Sábala. Más cerca de la playa. Pero esta es ya. ¿Cómo se llama esta avenida? Cerritos. Cerritos, ¿verdad? Empieza Cerritos. ¿O Camarón Sábala todavía? Pues no son de corte de la Camarón Sábala. Creo que ya más adelantito. Del, bajando el puente. Sí, creo. Está en Nacho. Puedes tocar, ¿no? Que si te paras aquí en el puente. Imagínate que estás así para allá. Ándale. ¿Cómo están construyendo aquí adentro de este? De aquí del de canal de navegación, ¿eh? A un lado. Fíjate que con esos, no sé cómo se llamen, dan unos palos que con esos puedes hacer tu... ¿Pero cuál es? ¿Qué cosa? No, no sé cómo se llama el tipo de maleza que está ahí en el canal. Y hacíamos papalotes. Ah, ok. Le sale como un pochotito a eso, a unos palitos que salen. Pero después me enteré que esos, ese pochotito... Es peligroso para la vista, ¿eh? Eso dijeron. No entiendo por qué esa grúa está hacia acá, hacia afuera.
palmeras. Qué padre se ve, ¿verdad? Como para tomar un video así, dijeras tú, parece un oasis, ¿no? Pues está lleno la parte turística de Mazatlán porque tuvimos crucero y viene con mucha gente, ¿no? Aparte del turismo que ya anda aquí. Oye, esa clínica le están haciendo una extensión y cada vez la veo más para arriba también. ¿Cuál? Ahí enfrente. Ah, la Alma. Ajá. Y le están haciendo más alta, a un lado y están haciendo más para arriba. Me parece que más alta, mira. Parece, ¿verdad? Como que o van a hacer todo el hospital de un lado y consultorios de otro, no sé. Pero como ha crecido también, ¿verdad? Mira aquí. ¿Eran que los polluelos o los chololos? Polluelos. ¿Ya pasó? Pues ya están construyendo. ¿Es en serio? Están tumbando. Ah, caray. Ajá. Y le vieron, me ha fijado. Fíjate. ¿Cómo la ves? Bueno, no sé qué van a hacer. Van a hacer casas, amigo, por este rumbo. ¿Cómo la ven? Era un campo deportivo, ¿no? Era un campo deportivo. Parece que todavía era el campo deportivo. Oye, nos pasó por un ladito esta moto. Yo pensé que todavía era un campo deportivo. Sí. Ahora van a hacer torres. Uy, pues parece que van a hacer torres, van a saturar más, ¿verdad? El tráfico aquí. Lo más probable es que hagan casas, ¿no? O torres. Como hay comercio. Me acuerdo que toda esta parte de acá, pues eran, había mucho terreno, mucho monte. Y cuando agarraba uno monte. Esta parte tiene que se detonó unos 20 años. De mucho así, mucho comercio, farmacias, pinturas, restaurantes. Esta escuela tiene como unos 30 años, lo que es el CETIS. Ahí están los carros, mira abajo.